Se termina el año, arranca diciembre y Spotify atención. Hizo una lista atención. De las canciones más escuchadas en el año. El artista atención. Más escuchado del mundo. Yo no sé si deberíamos decir esto. El artista más escuchado del mundo en Spotify. El artista, tengo miedo, lo repito porque dale, hermano, movete. El artista más escuchado del mundo en Spotify es Benito Antonio Martínez Ocasio. Pero más conocido como Bad Bunny. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Esto es Bad Bunny. Pará, yo te hago lo mismo, pará. Vamos, poneme un poco. Una noche más. Me salió medio Jaime Ross, pará. Una noche más. ¿El tipo no abre la boca? Una noche más. Una noche más. Y copas de más. Tú. Y copas de más. Tú. No me dejas en paz. No, me duele la panza. Mi mente no te va. Me duele la panza. Necesario. Atención, Bad Bunny es atención. El artista más escuchado del mundo en Spotify. Segunda, Taylor Swift. O sea, pobre Taylor se debe estar queriendo cortar las pistas. Taylor Swift, segunda. Terceros. BTS, Drake y Justin Bieber. ¡Ay, la pucha! ¡Ay, Dios! La gente está muy loca. No, vamos hacia esto. ¡Atención, Uruguay! En Uruguay, la lista de canciones más escuchadas en nuestro país. No te puedo creer. Pará. Arrancamos desde la 10. Pará, ¿y cuál es la 10? Otra vez Bad Bunny. Puesto número 10 en Spotify Uruguay. Y copas de más. Yonaguni. ¿Se llama así? Pero es terrícola el tipo. Ahora vamos a la 9. Te estoy viendo de hace un tiempo. Estoy esperando el momento. Mano, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama? Mia, Tini y Duki. Se llama Remix. Es un remix. Que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Puesto número 8. Sebastián Yatra y Mike Towers. Enamorado locamente de una chica que hay extraño. Y el no tenerte me hace daño. Ay, ay. Seríamos la
cual vamos 10, 9, 8. Puesto número 7. Duckity, Bad Bunny de nuevo. Se dolcha, se pulgar y cuando te lo quito, después te lo paro y las copas de vino. Puesto número 6. Que me piden fotos cuando entramos al mall. Y que me juzguen tus amigos. No Duki, Rey y Tiago. No saben nada de mí. Juna mi nombre. Puesto número 5. Que me encanta, baby. Posa. Hecha pa' mí, es esto. Hecha pa' mí. Tú me resaltas, tú me dejas robar. Puesto número 4. Raúl Alejandro, todo de ti. Puesto número 3. J Balvin y María Becerra. ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Puesto número 2. Mike Towers y Jun Bandido. Si te soy sincero, yo por ella jalo. No metemos una. Diciéndome que la dejaron. Es otra más que con su corazón jugaron. Ese bandido que le hizo, dígame. Puesto número 1. Puesto número 1 para Tini y María Becerra. Haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche. ¡Ay, la pucha! Y mañana somos amigos. Amigos. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo. Aunque cuando hay quien te me decís amiguita, sé que tú necesitas. Si la miraba tan, 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 tanto, ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos, mucho más, más, más. Si la miraba. A ver, prendamos fuego Spotify, no muchachos. Este es el tema más escuchado en Spotify Uruguay. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos, amigos. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo. Aunque cuando hay quien te me decís amiguita, sé que tú necesitas. Bueno. Bueno, miénteme. Para, ustedes quieren... Tenemos que hablar de esto. No. Sí. Para, ¿y qué subí, vamos a hablar de esto? No, es imposible hablar de esto. No. ¿En serio quieren hacer...? Malos Pensamientos presenta... Una palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. Palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable. Nula. Virtual. Impredecible. Rara. Bipolar. Exactamente. Erótica. Notable. Ausente. Distante. Explosivo. Donald Trump. Heavy. Abierta. Fracaso. Anca. Una palabra. Ahora, ya. Le voy a decir una sola palabra más. Palabras más. Los más escuchados en Spotify Uruguay. Una palabra. En una palabra. Una palabra. Ustedes son mal bicho, ¿eh? Ustedes son mal bicho. Ojo, la gente puede decir la palabra que sí. Se le cante. Sí. Al 101.9, mensaje de texto. Es lo que más me puedo dar, es lo de siempre. Al 2-402-101.9. Las tres líneas de comunicación telefónica. 2-402-101.9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Los 10 más escuchados en Spotify Uruguay en... Una palabra. Palabras más, palabras más. Deplorable. Señor. Deplorable. No. Ey. Deplorable. De pro. Hola. Hola. Oh, hola, ¿quién sos? Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, ¿y vos, Peti? Bien, ¿tenés Spotify? No, por suerte no. ¿No tenés? No, y no lo pienso tener. No, para. Y después de este top 10, menos. No, para, Daniela. Yo tengo Spotify, me parece.
un arma interesante para escuchar música. Te armás tus propias listas, está muy bien. No, está bien, digo, cada uno escucha donde quiere, lo que quiere, digo, por suerte hay libertad de expresión. Es cierto, está todo bien, claro. Pero me parece que ese top ten refleja una pobreza musical y de letras y ese bandido que para mí la palabra es patético. ¿Por qué patético? Respeto todos los gustos y en fin, a mí me gustan pila de cosas, sí. Y bueno, y aparte eso me parece que está matrizado por un determinado nivel de edad etario. Sí. ¿Qué va, por ejemplo, de qué edad a qué edad es considerado? Yo diría que adolescentes de 13 a 18 máximo. Bien, ¿querés que te abrimos? Vamos a abrir un paréntesis. Daniela, ¿querés que te cuente un informe que estaba leyendo hoy? Sí, a ver. Los jóvenes de hoy... Ah, sí, los 19 no tienen el 40%. No, otro. Los jóvenes de hoy usan un vocabulario para expresarse de unas 200 palabras, cuando usualmente se usan entre 5.000 y 6.000 palabras. Claro. ¡Ay, Dios mío! Bueno, justamente me parece que esta música y el lenguaje y todo lo demás refleja estos gustos y refleja, digamos, esa música, ¿no? Porque no hay más que besitos, bebé... soy tuya, soy mío y no sé qué, y hace lo que quieras conmigo y tal, y se quedó por esa. O sea, es tan pobre, me parece, tan patético, tan paupérrimo, tan, no sé, a mí me da un poco de tristeza, ¿sabes? Y creo que refleja un poco la pobreza general, educativa en general, ¿no? Y me da un poco, porque digo, la música es rica, es linda, hay para poner pila de letras, hay muchos lenguajes, pero esto me parece como una tristeza, como un empobrecimiento de la música. Y por aparte, además está matrizado por el autotune, no sé cómo se dice. El autotune, sí, claro. ¿No? Claro. O sea, es puro autotune, o sea, no hay voz, no sé, capaz que yo soy vieja, soy veterana, tengo 49 años, digo, ¡es vieja, dice, 49! Sí, sí. Pero digo, pertenezco a la generación que no escucha eso, la verdad que me parece patético, me da un poco de tristeza. Por eso la palabra para vos es... patético. Es vieja, una mujer de 31 años es vieja. Y tiene 49, sí. Imagínate. ¡Hola! Peti, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Por favor. ¿Quién sos? Me dicen el Tano, Miguel. ¿Cómo estás, Tano? No puedo creer lo que estoy escuchando, hermano. Te juro que estoy llorando. Pará, ¿vos tenés hijos, Tano? Tengo hijos de amigos míos de esa edad. Y bueno, por un lado entiendo, por otro lado no puedo entender. Acabo de borrar Spotify hace un ratito. ¡No! Tano, si nos borramos le dejamos todo el mercado, Tano. No. YouTube Music ahora. Escuchá, Tano, escuchá. Escuchá el autotune. Es tremendo. Hasta yo canto bien con autotune. Pero lógico, pero bueno, vos todavía que laburás en radio y tenés voz de radio. No, voz de radio, tan loco. ¿Sabés lo que era? Mirá, me hiciste acordar a los primeros tiempos. ¿Sabés lo que era hacer radio con esta voz? Yo me acuerdo también de los primeros tiempos. Tano, una palabra. A mí me produce... cacona. Palabras. No, a ver, es arte. Ya la agresión no me gusta. Es eso arte. No es agresión, es que voy al baño y me produce cacona. No lo entendemos, pero bueno, capaz que no estamos preparados para escuchar un tipo de música como el que hoy se escucha. No. Definitivamente toda esta gente es escuchada por más de 5.000 millones de personas en este planeta, ¿no? Y es la razón por la cual tienen todo lo que tienen y hacen lo que hacen. No sé si te acordás del famoso Gangnam Style, ¿no? El coreano. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo lo escuchó en menos de una semana, lo escucharon casi 5.000 millones de personas.
si no hace más canciones, el tipo ya es hipermillonario. Claro. Él, la familia y los nietos. O sea, se está riendo de todos nosotros. Escuchá, escuchá. Exactamente. Increíble esto, increíble. No, bueno, te lo regalo. A lo largo de la historia de la música, sí, han habido cosas comercialotas, ¿no? Sí, claro. Sí. Bien, totalmente. ¿A dónde quiere ir, Tano? ¿Lo qué, perdón? ¿A dónde quiere ir? Porque usted dijo, vamos, y yo lo corté. No, digo, estamos de acuerdo en que, como decís vos, a lo largo, vamos a entendernos de que a lo largo de la historia hubo un montón de música, ¿viste? Digo, sí, que vos decís, ¡pah! ¿Qué estoy escuchando? Y sí, después sí, creo que por inercia, o sea, auditiva, empezás a escuchar, a escuchar, y ya después hasta capaz que la cantás. Y vaya si la has bailado, Tano. Te explico, miénteme, yo manejo un camión, yo hay días que estoy en el camión manejando y de repente la escuché y de repente estoy manejando y adentro de mi cabeza digo, miénteme, y digo, la puta madre lo que estoy cantando. Ahí está, ¿viste? Es muy fuerte, vos, muy fuerte. ¡Vamos todos! ¡Miénteme! No, muy fuerte, loco, muy fuerte. No está tan mal, ¿eh? Eso es lo que te dice el cerebro, sí, ¿no? El cerebro te va comiendo y te va diciendo, pero no está tan mal. Palabras viejas, palabras llenas de remordimiento. ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién es? ¿Carlos Muñoz? David. ¿No parece Carlos Muñoz? ¡Pégame el palo! Sí. ¿Qué haces, David? ¿Cómo te va? Pero tranquilo. ¿Y dónde estás, David? ¿Qué te pasa? David. Estoy en casa. ¿Tenés Spotify? No, por suerte no tengo Spotify. ¿Pero qué pasa con la gente? No escucha música. Sí. David, una palabra. Inmundicia. Inmundicia. ¿Por qué la gente se la agarra con esta con esta música? ¿Por qué? ¿Por qué, David? Porque no le voy a hacer música porque me gusta más música en inglés y habiendo música en español muy buena. Sí. La verdad que no entiendo a la juventud ahora que escuchen a esos artistas, por más artistas que sean. Te hablan dos, tres sílabas nomás y ya está. Con eso hacen una canción. La verdad es un desastre. Una palabra. Peti, ¿de qué te asustás si en Uruguay cantan el Reja, el Facha? Bueno, pero son populares, son artistas que son reconocidos. El Fata es un gran obrero de la música. Peti, a mí lo que me molesta es que en los cumpleaños infantiles pasan estas canciones. Sí. Es triste. Sí. Peti, estás quedado, ¿eh? ¿Qué querés, perrear? ¿Perrear con una de Drexler? Bueno, es... Rema. Mira cómo te perreo. Rema. Rema. No. Palabras más. Peti, la música es a gusto de quien la escucha. Muchos de los grandes clásicos de hoy fueron muy criticados en su época. No critico. Son felices. Ya está, dice Lu. Peti, todos los que dicen no escuchar esos temas son los primeros en escuchar. ¡Hola! Peti, Alejandro Maldonado, Peti. Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Bien, bien, trabajando, bien, a full. Decime un tema de Bad Bunny. Es buenísimo. Para, se me acaba de ocurrir... Se me acaba de ocurrir una nueva sección en el programa que se llame Buscando al Bad Bunny Uruguayo. Es buenísimo. Es buenísimo. Vos, Alejandro, vos vendrías a ser el primer participante. ¡Adelante! Pero es japonés. Alejandro. Dime. Tenemos problemas, ¿eh? No, ya perdí.
¿Hay otro que abre menos la boca? No. No, 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 está bien, no, no. Digo que tenemos problema que los 10 primeros temas más escuchados en el 2021 en Spotify son los que acabamos de nombrar, ¿no? Pero es maravilloso, la palabra mía es maravilloso, Peti. Maravilloso, ¿por qué? Atención. Porque el uruguayo es gris. ¿Qué querés? ¿Un citarrosa? No, no, no. ¿Querés un citarrosa? No. No. El uruguayo es gris. Esto es maravilloso, no entienden el arte. Ah, bien, bien. Vos estás a favor de esta música. Pero por supuesto que estoy a favor. Eso es cosa. Me gusta. Eso es cosa de esto. Es maravilloso, por Dios. ¿Cómo no se me ocurrió a mí cantar sin abrir la boca? Platales. Tiene razón, Alejandro. ¿Qué queremos? ¿Cita Rosa? Sí. ¿Drexler dentro de los olimareños? ¿Agarrate ¿Qué Catalán? No mamoráis, queremos en el... No. Esto es maravilloso. Tenés razón. El uruguayo es gris. El problema es que el uruguayo es gris. No, dejó de ser gris cuando empezó a escuchar esta música. Sí. Claro, pero yo he pasado por laburo, por trabajo, de estos gordos de barba que están en las grúas levantando peso y están cantando ¿Quién dijo, amigo? Te conozco mucho más dinero, pista. Son todos escondidos los uruguayos. Pará, ¿cuál es ese tema? El de Tini y las Tosel. ¿Eh? ¿Tini con quién? Es Tosel. Ah, Tini Stoessel, claro. Tini Stoessel. Esa. Para vos la palabra es... Maravilloso. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras llenas de remordimiento. Betty, a cierta edad esta música te rompe los oídos. Conocimos y escuchamos otro tipo de música. Betty, que por favor Tini engorde 15 kilos por lo menos. No, está bien igual, ¿no? Está muy flaca. El autotune una miércoles, todos los días con las ardillitas. Betty, la música también habla de la inteligencia del individuo. Acá en Uruguay está fea la cosa. Tiene razón, es un buen mensaje. Betty, menos mal que no está elegante. Por suerte. Betty, para mí la palabra es cambio. Mi hijo tiene 11 años, va a un colegio privado. Escucho música todo el día de todo tipo y estilo. Y a él le gusta el rap, le gusta elegante, le gusta el hip hop. Creo que el tiempo cambia y aunque no nos guste, ellos eligen. Una palabra. Palabras más. Prefiero escuchar a Tini y no a Raúl Castro. Tienes razón. Sí. Diversidad, inclusivo, arte, masificado, futuro, moda. Bueno, miles. Hola. Orlando, ¿cómo le va? Muy bien, ¿quién sos? Carlito. ¿Cómo estás, Carlitos? Acá andamos, Orlando. Bien, bien. Hola, Juan Carlos. No es Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Carlos, ¿vos sos Juan Carlos? No, Juan Carlos no, soy Carlito nada más. Te voy a matar cuando vengas. No, no. No es Juan Carlos, es Carlito. Hola, Juan Carlos. Bueno, Carlito, ¿tenés Spotify? No tengo, licenciado, no tengo. ¿Escuchaste alguna vez a Bad Bunny? Mirá, pongo, sí, no tengo ni idea de quién es, pero si escucho la música, porque tantas veces la pasan por la radio que en un momento escucho y no sé ni quién es, pero bueno, la música, ahí está. ¿Marihuana y bebida? Sí. Carlos, dígame. Y Castito, por favor. BTS, los coreanos, ¿lo viste la banda de K-pop? No tengo ni idea de quiénes son. No tengo ni idea. Pero hay que, yo lo que creo es que hay que aceptar que la música cambia. O sí, sea, claro. Está bien. Es momento. Es por un eso momento para, de la vida, vos, para vos la palabra es. Es momento, etapa de la vida y bueno, y hay que aceptar porque hay que
hay que saber de que los jóvenes hoy en día escuchan cosas que nosotros no escuchamos. Pero bueno, yo la otra vez fui a un cumpleaños de 15. Sí, me gustó esto. A ver. Cumpleaños de 15. Tengo 40 años. Sí. Y bueno, en un momento me puse a bailar con la patrona en la pista. Y estaba lleno de gurises. Y pasaban música que no tengo ni idea de qué es. Pero bueno, había que mover la cadera. Y está, y costó. Pero estaba lleno de viejos como yo, veterano, sin corbata, ya todo lleno de... con los vasos llenos de whisky, y todos bailaban como, y bueno, hay que aceptar. Chocolate nos hizo famoso hasta en España bailando esto, chocolate y bate, mayonesa, bate que bate. Claro. Y bueno, y escuchar la música y decir, bate que bate la mayonesa, y escuchar la letra y no tiene mucho sentido. Mayonesa. Pero bueno, es pegadiza y listo, ya está, hay que aceptar. No sé con qué me quedo, mirá lo que tengo. Carlito. Dígame. Para vos son momentos. Momento de la vida, etapa, y hay que aceptar los cambios. ¿Qué va a ser? Era una niña paloma mi mano. Batiendo alas quebraba el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. ¡Vadán y vuelve! Con malos pensamientos. Pasó una tarde loca. Por lo menos nos divertimos un rato. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Esta provoca! ¡Dios en risa! ¡Oh, malos pensamientos! ¡Tu voz! ¡Oh, al 2400-8235! ¿Alguien me puede averiguar? 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 Al 2400-8235. Mano Yal 101.9. Hacemos que tus compras del súper lleguen más que rápido.